¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, podemos decir que ya ha comenzado el verano. Se ha hecho sentir hoy realmente la jornada con una máxima que llegó esta tarde, aproximadamente a las 16, a los 36 grados 5 décimas. Vaya que se ha sentido la temperatura y aparentemente va a seguir así durante el fin de semana, pero con mucha posibilidad de desmejoramiento en la noche de mañana o del domingo con alguna tormenta y chaparrones, sobre todo en la zona central de la provincia de Córdoba. Jornada del viernes 11 de diciembre, Día Nacional del Tango. Tiene que ver con la fecha de nacimiento del gran cantante Carlos Gardel, fecha instituida a partir de 1977 para conmemorar cada 11 de diciembre el Día Nacional del Tango. Y hoy también es el Día Internacional de las Montañas, instituido por la Organización de las Naciones Unidas en 2003. Dicho esto, los títulos de información para esta edición cierre de la semana de 30 minutos son estos. Postulantes a reinas, mañana durante la fiesta del lanzamiento de temporada en el Paseo del Ferrocarril se va a realizar la elección de la Reina Regional del Agua, segunda edición. Esta noche les mostramos a las 10 candidatas y les damos mayores detalles de la fiesta. Cierre de año, la Sociedad Española cerró el año con una muestra de actividades realizadas. El evento incluido en los festejos por el 90 aniversario contó con la presencia de distintos talleres que se dictan en la institución. Rally en el lago, nuevamente el rally nacional se hizo presente en el más fuerte, en especial del lago Piedras Moras. Fue escenario del paso de los principales animadores. El público de la región se dio cita a la competencia en buen número. Presupuesto y tarifaria. El lunes se va a realizar la audiencia pública para tratar el presupuesto y tarifaria para el próximo año. Recordemos que, como lo estipula la Carta Orgánica Municipal, luego de la aprobación en primera lectura y antes de aprobarse en segunda lectura, debe haber una audiencia pública para escuchar a los vecinos. Pero vamos a comenzar con una muy buena noticia que tiene que ver con una mezcla de danza, de deporte y sobre todo con mucha fuerza, con muchas ganas de un grupo de jóvenes y adolescentes que están dejando realmente el nombre del más fuerte muy bien puesto donde se presentan. Son las chicas del grupo Baila Conejos, que dirige la profesora Nuni Galetti. Como ustedes saben, ganaron el certamen Baila Córdoba. Y eso le posibilitó presentarse el pasado lunes 7 en Villa Ballester, en Buenos Aires, donde se realizó el Campeonato Nacional Torneo Argentino Aeróbic y Danza. De todo el país había 18 grupos en total y estas 16 chicas, comandadas por Nuni Galetti y Matías Colombati como preparador físico, lograron el primer puesto, campeonas nacionales en la categoría Elite. Esto les posibilita a las chicas presentarse en junio próximo en Curitiba, Brasil. Indudablemente, toda la ilusión puesta en ese viaje. Ahora se viene lo más difícil de conseguir el dinero, los fondos y demás, porque las ganas, las fuerzas y el talento están para viajar a Brasil y seguramente hacer un muy buen papel. Son imágenes que corresponden a la última actuación que hicieron aquí en el cine. La semana que viene vamos a estar viendo imágenes de la actuación que tuvieron en Villa Ballester, el momento justo en que son las ganadoras y, por supuesto, hablando con este grupo que, volvemos a repetir, está dejando el nombre del más fuerte en lo más alto, en este caso, en este torneo argentino de aeróbic y danza realizado el pasado lunes 7 en Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires. De la danza y de lo aeróbic y de lo juvenil, pasamos ahora al rally. Estuvo nuevamente en el más fuerte y es indudablemente cuando se realiza un rally en Río Tercero y en la zona, el prime, el especial del lago Piedras Moras, Camino Perilago, además de ser muy cortito, claro, posee tal vez esa natural y el trazado que hace de que siempre los organizadores pongan los ojos en este especial. Vamos a decir que
Un interesante número de vecinos de Almafuerte y la región se llegaron a ver el paso de los automóviles, que como ustedes y las imágenes hablan por sí solas, tenemos que hablar de, y los entendidos están señalando esto, un nivel que ha bajado considerablemente en cuanto a la competencia de rally en los últimos tiempos en la provincia de Córdoba y también a nivel nacional, quizá por los altos costos que tiene preparar y poner en carrera un automóvil de estas características, y es por eso que, como siempre ocurre, son tres o cuatro principales animadores y los demás realmente, como se dice en la jerga, dan la vuelta nada más. Pero bueno, los dejamos con buena música, imágenes de lo que ocurría en el especial del Lago Piedras Moras, Rally Argentino en Almafuerte. Hay mucha actividad este fin de semana en el Lago Piedras Moras, tiene que ver con el cruce, a nado, claro, del Lago Piedras Moras por parte de los alumnos de la pileta Alinco, luego el encuentro de las 100 velas, estará lanzándose la temporada mañana con muchísima actividad en el Lago Piedras Moras y en el balneario municipal, porque se va a dejar habilitado este paseo de observación de aves, de pájaros, y bueno, por la noche, el lanzamiento en sí de la temporada con la elección de la Reina Regional del Agua, segunda edición. Habrá números de música en vivo y también anticipadamente a partir de las 18 aproximadamente desde
Pedro Semolina y General Paz hasta Pedro Semolina e Islas Malvinas. Se va a realizar peatonal la Pedro Semolina durante varias horas para realizar de esta manera este centro comercial, este shopping a cielo abierto. Pero los detalles se los vamos a dar dentro de un ratito. Este fin de semana también la actividad tiene que ver con el ballet Aspa Sumac. Invita a toda la comunidad a la velada de fin de año, donde se van a presentar todos los cuadros que se han realizado con la participación especial de cantantes locales. Será este domingo a partir de las 19:30 en las instalaciones de Cajú. La entrada general costará 20 pesos y se estará vendiendo un bono contribución con un valor de 50 pesos. Se informa por parte del Centro Vecinal de Barrio Sol de Mayo y Belgrano que el ganador de Chancho Móvil organizado por este centro el pasado 6 de diciembre fue Edgar Sosa de calle 9 de Julio y Alem con el número 69. La comisión recuerda que está vigente el concurso Esperando la Navidad a la vivienda mejor adornada y agradecen a todos aquellos que colaboraron con la compra de los números. Y esto del cierre de año, por supuesto, se está dando en todas las instituciones de la ciudad, como ocurre en este caso con la Sociedad Española, que está cumpliendo 90 años, celebró el pasado domingo 22, un hecho que fue un poco opacado de alguna manera por las elecciones presidenciales, pero 90 años que celebró la Sociedad Española y los asistentes a los distintos talleres estuvieron presentando, bueno, todo lo aprendido durante este año. Allí estuvieron presentes en el Salón Social alumnos de danzas españolas, de danzas clásicas, karate do, kobudo y zumba, que estuvieron los logros, mostrando los logros obtenidos durante el 2015. Se reunió la familia y vamos a decirles que hay muchas imágenes, prácticamente unas 30 minutos o más, de que van tocando parte de las actuaciones de distintos talleres, que se va a programar por nuestro canal este sábado a partir de las 9 de la noche, el domingo a partir de las 13 y a las 21, y el lunes próximo a partir de las 22 después de Contacto Agroindustrial. A ver, para los interesados en ver una gran parte de las imágenes logradas en Sociedad Española el pasado domingo, van a poder verlas mañana sábado a partir de las 21, el domingo a las 13 y se repite a las 21 y el próximo lunes 14 a las 22 después de Contacto Agroindustrial. Así que van a poder ver las imágenes de lo que ocurría en Sociedad Española. Seguimos disfrutando de las mismas. Antes de la pausa, damos lectura a una nota que ha recibido la Cooperativa de Servicios Públicos por medio de esta simple carta. Queremos expresar el más sincero agradecimiento a la cooperativa por vuestro apoyo y asistencia en los últimos días en los que hemos tenido que transitar horas difíciles con el fallecimiento de Oscar Alfredo Perone, Cacho. En los tiempos que corren sentimos que las instituciones civiles no representan a la ciudadanía en general, pero este no es el caso de nuestra cooperativa, la cual ha estado presente asistiéndonos y dando una mano, superando nuestras expectativas, continúa la nota.
Lo que más rescatamos es el trato humano y cordial, demostrando valores que son difíciles de percibir en la vida cotidiana. Este trato sobresaliente de parte de empleados y directivos merece como mínimo ser destacado y agradecido. Por los que viven en las grandes ciudades y no en un pueblo, se hace muy evidente el trato humano y desinteresado cuando se manifiesta en dónde dar una mano. Sigue siendo el valor más importante, porque en definitiva todos se conocen. Con estas simples palabras reiteramos nuestro agradecimiento a la cooperativa y firman esta nota integrantes de la familia Perone. Primera pausa. Ah, no, tenemos imágenes de lo que ocurrió esta tarde allí en la intersección de Salta y Castelli. Esto debido a la temperatura, ya ha ocurrido en otros, en otros años y en otros lugares, el pavimento dilata de tal manera debido a las altísimas temperaturas que se ha levantado considerablemente, haciendo peligroso, claro, el tránsito por allí. Prácticamente una mano ha quedado levantado casi 50 centímetros. Seguramente a partir del lunes el personal municipal deberá romper, destruir esta parte, este paño de pavimento, y volver a construirlo ahí. Si usted anda por el sector, tenga un poquito de cuidado, está vallada, está cortada el acceso, pero con simplemente una cinta plástica. Así que tenga precaución si transita por allí, por la calle Castelli, transponiendo la intersección con la calle Salta. Una temperatura de casi 37 grados en la jornada de hoy, lo que ha motivado, y seguramente no será el único lugar donde aparezca este problema, cuando el pavimento presenta muchísimas grietas, no tiene tomadas las juntas o las grietas, por eso el agua se filtra y ante las altísimas temperaturas se produce este tipo de inconveniente. Hacemos la primera pausa en los 30 minutos. Cuando volvamos, vamos a presentarles las postulantes a Reina Regional del Agua, segunda edición, que mañana estarán desfilando en la pasarela que se va a ubicar, si el tiempo claro lo permite, en la calle Islas Malvinas, allí en el paseo de ferrocarril. Y también el presidente del Consejo Deliberante nos da detalles a cuánto asciende el presupuesto para 2016 de la municipalidad de nuestra ciudad. Sorteo de Scorsaver, sorteo mensual entre los clientes que tienen al día su cuota mensual. Ganador de la última cuota del crédito se trata de Carlos Alberto Mongi, de la calle San Luis 629 de Barrio Parque. Cupón 2511. La Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada informa a sus asociados que este domingo 13 se producirá un corte de energía eléctrica entre las 6 y las 10 aproximadamente, que va a afectar los siguientes sectores: el cuadrante comprendido entre calles Mendoza y Washington, Avenida San Martín e Islas Malvinas, Alem y Mendoza, Estrada y Estados Unidos, y el triángulo comprendido entre Avenida de Anfunes, Mendoza y José Manuel Estrada. Este corte tiene como finalidad realizar la interconexión de la nueva subestación ubicada en Pedro Semolina y Salvador Escabuso al sistema de media y baja tensión, ampliando con esto considerablemente la disponibilidad de potencia energética para el sector del centro de la ciudad. También se recomienda racionalizar el consumo de agua, que se verá resentido durante el horario del corte, y se aconseja desconectar todos los artefactos eléctricos mientras dure dicho corte. A la hora de revisar los frenos o embrague de su automóvil, camioneta o camión, no malgaste tiempo y dinero, vaya a lo seguro. En Almafuerte, Frenos Mica, rectificación de campanas y discos, repuestos para servos, bombas, cilindros, cintas, pastillas, placas de embragues de recambio de calidad original. Frenos Mica, Avenida San Martín 1094. La Municipalidad de Almafuerte ha lanzado un plan de facilidades de pago de las tasas y contribuciones vencidas que se encuentran en instancia prejudicial. Por eso, señor vecino, si usted posee deuda con el municipio, no se pierda esta oportunidad. Usted podrá pagar en cómodas cuotas mensuales iguales y consecutivas, con importantes descuentos. Acérquese y pregunte por los distintos planes. Lo esperamos en la oficina de prejudiciales, ubicada en el edificio municipal, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Almafuerte Municipalidad. Lo hacemos con vos. Este año
Ya sabes dónde estudiar. Capacitate como asistente de farmacia, paramédico, enfermería domiciliaria y clínica y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Informes e inscripciones Secopal, Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal@copal.com. Ya llegó la Navidad a Powerful. Sus vidrieras se colmaron de mucho color, brillo y buen gusto. Te ofrecemos todo lo necesario para que este 8 de diciembre armes tu pino de Navidad. Árboles de todos los tamaños y colores, novedosos adornos y gran surtido en luces navideñas para decorar toda tu casa. Te esperamos en Pedro Semolina 318 y hagamos que la magia de esta Navidad nos ilumine y nos ayude a conseguir todos nuestros sueños. ¡Feliz Navidad! Son los más sinceros deseos de Powerful. Segundo tramo con la información. Antes de que termine este año, el Consejo Deliberante tiene que dejar aprobado el presupuesto y la tarifaria para 2016, herramienta esta muy útil para la vida institucional de la ciudad, en este caso de la municipalidad, y se va a tratar en audiencia pública luego de ser aprobado en primera lectura hace ya algunos días. Saben ustedes que la Carta Orgánica Municipal tiene estipulado esto, que debe haber en este caso una aprobación en primera lectura, una audiencia pública para escuchar a los vecinos y luego ser aprobado en segunda lectura. Pero además de la tarifaria y el presupuesto, el presidente del Consejo Deliberante habla de otro de los temas que se estarán tratando y que motivan esta audiencia pública, y es la nueva tarifa para remises en la ciudad, que viene sucediéndose con un aumento cada 6 meses. Una vez que termine la nota con Giacinti, les vamos a comentar cuáles serán a partir de enero los próximos valores que usted deberá pagar para viajar en remis en Almafuerte. Programada para el día lunes a las 19:30, para tratar dos temas que son de suma importancia, que es la tarifaria, ¿no es cierto?, 2016, y el presupuesto del año 2016. Además, también aprovechamos que también lleva doble lectura para tratar el aumento de tarifa de taxis y remises, de acuerdo al compromiso asumido ya con los remiseros y con la ordenanza, que establece la modalidad de aumento, que hay una ordenanza para eso. Hay que aclarar que esta modalidad de la audiencia pública en estos casos tiene que tener aprobado en primera y segunda lectura, y al medio debe haber una audiencia pública donde el concejal escucha a los vecinos. Efectivamente. La modalidad es aprobar en primera lectura y después entre los 15 días, entre primera y segunda lectura, se hace la audiencia pública, donde se recepta la inquietud de los vecinos, las inquietudes de algunos concejales también que tienen, ¿no es cierto? También sirve para que lo expresen en la audiencia pública, y a partir de ahí se le da despacho para ser aprobado o no en segunda lectura, donde ya queda firme como ordenanza municipal, o sea, la tarifaria, el presupuesto y la tarifa de taxis y remises. Esto ya fue aprobado en primera lectura por mayoría del bloque de Unión por Córdoba, hubo disidencia del bloque radical y del tercer bloque del concejal López. Fue aprobado por unanimidad en primera lectura. Fue aprobado por unanimidad en primera lectura. Alguna salvedad quedó para la segunda lectura de algún artículo, ¿no es cierto?, principalmente del presupuesto, ¿no es cierto? Por parte del concejal López hizo alguna consideración que quería él aclarar, pero fue aprobado por unanimidad, sí. ¿A cuánto asciende el presupuesto para 2016? El presupuesto asciende a 89 millones, claro. ¿Que ha tenido un incremento interesante con respecto al del año anterior? Ha tenido un incremento, sí, con respecto al año anterior, sí, que fue de 75 millones. No me acuerdo bien yo ahora, pero creo que fue 75 el del año pasado. Sí. Además, el tema importante para el desarrollo de la vida de la ciudad, va a haber otro importante también para los usuarios, que tiene que ver con un aumento, pero que ya se está programado, en el servicio de taxis y remises. Sí, el servicio de taxis y remises se aumenta, como,
como el, con el compromiso asumido, o sea, está por ordenanza, eso se establece por ordenanza cada 6 meses, en junio y en diciembre, las nuevas tarifas con una fórmula polinómica que se aprobó también por consenso de todas las remiseras, hacerlo de esa manera con el incremento del aumento del gas, que es el que marca la bajada bandera, la ficha o la unidad económica de viaje, digamos, ¿no? La invitación entonces para el lunes 19:30. 18:30, claro, 18:30 para comenzar a las 19, porque después nosotros pasaríamos a reunirnos en comisión para poder hacer los despachos correspondientes para tratar en segunda lectura, ¿no? Porque tenemos todos feriados y se nos complica un poco, pero trataremos de tener todo listo y aprobado para el 22, 23 de diciembre, digamos. Bueno, a ver, en la audiencia pública del lunes se va a estar tratando también la nueva tarifa de taxis y remises que va a entrar en vigencia una vez que se apruebe este proyecto de ordenanza, que deroga en este caso a la ordenanza municipal 1466/15 que disponía, por supuesto, el aumento anterior. Los viajes locales van a costar 21 pesos cuando entre en vigencia esta nueva tarifa con esta ordenanza. A Fundarc 26, al IPEN 210, es decir, a la Escuela Agrotécnica 29, Barrio Pinares 29, El Salto 29, al Balneario Municipal 34 pesos, Lago Piedras Moras 29, Cementerio Municipal 34 pesos, al Cementerio Parque usted tendrá que pagar 52 pesos al remis para que lo lleve, 34 pesos la bomba, estación de peaje 45 pesos y a la estación de servicio allí de Guareschi, 29 pesos es la nueva tarifa de taxis y remises que va a entrar en ordenanza una vez que se apruebe esta ordenanza. Vamos ahora a presentarles, ellas se van a presentar, las 10 postulantes que mañana estarán definiendo para ser elegida. Alguna de ellas, claro, Reina Regional del Agua. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Juan Bertoni, soy el delegado de la Reina Regional del Agua y quiero invitar a toda la ciudad a que el día 12 de diciembre a partir de las 21:30 horas sean parte de nuestra gran apertura de temporada y la gran elección de la segunda Reina Regional del Agua. Te invitamos a que seas parte de nuestro gran mundo y te dejamos imágenes de nuestras 10 postulantes. Manuela Bergamín, tengo 18 años, soy la postulante número 4 y soy de la localidad de Berrotada. Hola, me llamo Antonella Delfino, tengo 17 años, soy la postulante número 3 y represento al Mafuerte. Hola, buenas noches, soy Carlos Quiñones, tengo 16 años, pertenezco a la localidad de Río Tercero y soy la postulante número 1. Buenas noches, me llamo Luciana Moya, soy la postulante número 7, tengo 15 años y soy de Mafuerte. Hola, mi nombre es Sarati, soy de Córdoba Capital, tengo 19 años y soy la postulante número 2. Hola, yo soy Bastina Lima, tengo 18 años, soy de la localidad de Chiquique y soy la postulante número 9. Hola, muy buenas noches, me llamo Candela Araya, tengo 15 años, soy la postulante número 10, represento a Ruipa. Buenas noches, soy Caterina y tengo 21 años, soy del más fuerte, postulante número 8. Hola, me llamo Abigail Escobar, tengo 16 años, soy la postulante número 6 y represento a Más Fuerte. Hola, me llamo Rocío Guzmán, tengo 16 años, soy la postulante número 5 y represento a Más Fuerte. Bueno, ahí estaban las chicas postulantes a Reina Regional del Agua y mañana se va a hacer peatonal la calle céntrica desde Pedro Semolina y General Paz hasta el Paseo de Ferrocarril. Allí va a haber un sector de kermés, galería de artesanos, juegos para chicos, inflables, peloteros, todo completamente gratis, actuación de bandas y grupos musicales, actividad itinerante que recorrerán las calles divirtiendo a grandes y chicos como zancos, malabares y lanzallamas. Y el comercio, bueno, también de alguna manera va a interactuar
con su mercadería en las veredas, ofreciendo ofertas especiales y artículos especiales para tal fin. Y va a tener su culminación, claro, en la fiesta en el Paseo del Ferrocarril, con la actuación de bandas en vivo y la elección de la Reina Regional del Agua. Pausa, la última. Venimos enseguida. La Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada informa que este domingo 13 se producirá un corte parcial en el suministro de energía eléctrica entre las 6 y las 10 aproximadamente, que va a afectar los siguientes sectores: el cuadrante comprendido por calles Mendoza y Washington, San Martín e Islas Malvinas, Alem y Mendoza, José Manuel Estrada y Estados Unidos, y el triángulo comprendido entre Avenida de Anfunes y Mendoza y José Manuel Estrada. El corte tiene como finalidad de realizar la interconexión de la nueva subestación ubicada en Pedro Semolina y Escabuso al sistema de media y baja tensión, ampliando con esto considerablemente la disponibilidad de potencia energética para el sector centro. También se recomienda racionalizar el consumo de agua, que se verá resentido durante el horario del corte, y se recomienda desconectar todos los artefactos eléctricos. San Nicolás Deportes continúa incorporando marcas líderes en indumentaria, accesorios y calzado deportivo. Somos representantes de New Balance, Joma, Tryon, Fila, Pony, Riff y Umbro. Gestiona tu crédito personal con financiación hasta 5 cuotas. San Nicolás Deportes, Tucumán y Salvador Escabuso. Internet cooperativo, ahora 10 megas. Con 1.250 abonados, somos el principal proveedor en la ciudad. Mediante una conexión confiable las 24 horas, los 365 días del año y la atención personalizada de nuestro servicio técnico, la calidad es nuestra meta. Paga solo el abono mensual, sin cargos adicionales ni promociones sorpresas. Internet cooperativo, con más beneficio, te permite estar conectado con todo el mundo todos los días. Ahora te ofrecemos la mayor velocidad de navegación, 10 megas. Millennium Radio, la selección perfecta de las canciones que marcaron tu vida. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Electricidad Patagonia, iluminación para interior y exterior, artefactos lumínicos de todos los estilos y modelos, con precios directo de fábrica en Patagonia. Ahora encontrás pantallas y lámparas LED, mayor luminosidad y menor consumo. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín, 757. Viviendas El Arca está en Almafuerte. Acceda a su vivienda de construcción rápida, accesible y con mínimos requisitos. Se instala en nuestra ciudad, de la mano del Atardecer de Almafuerte SRL. Negocios y servicios agropecuarios y turísticos. Sistema tradicional, prefabricado y cabañas de tronco. Entrega inmediata, asesoramiento personalizado a domicilio, financiación propia con mínimos requisitos. Visítenos y aprecie su futura vivienda o inversión turística en tamaño real en la tradicional esquina de negocios de Mendoza y España de Almafuerte. Último bloque, repetimos esta invitación para toda la familia. Este domingo el ballet Aspa Sumaj invita a toda la comunidad a la velada de fin de año, donde se van a presentar todos los cuadros realizados con la participación especial de cantantes locales. Esto será en Cajú a partir de las 19:30 este domingo, con una entrada general de 20 pesos. Vamos a ver cómo cotizaron los granos en el mercado de Rosario al cierre de esta semana tan especial, corta por un lado por los feriados, pero también por el cambio de autoridades presidenciales.
Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores, de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWalt, herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento, instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. La soja cerró con un considerable aumento, 3.000 pesos la tonelada. En el disponible, el maíz, $145 a futuro, trigo, 1.400, sorgo, 1.400 y el girasol, 2.000 pesos en el cierre de hoy en Rosario. Bueno, vamos a ver cómo va a estar el tiempo durante este fin de semana. Hoy les decía 36.5 la temperatura, 25 la actual. La posibilidad de que esté nubladito, parcialmente nublado, y posiblemente en la madrugada se habla de alguna tormenta, lo mismo que para mañana, 19 de mínima, 37 de máxima. El domingo 17 de mínima, 33 de máxima, con posibilidad de tormenta. Y el lunes igual, 19 de mínima, 30 de máxima, con el cielo nublado, cubierto y posibilidad de tormentas y chaparrones. La farmacia de turno en el final de los 30 minutos, como siempre, información a tener en cuenta que usted la tiene durante las 24 horas en la programación de Canal 2. Hasta mañana a las 8 de turno, Farmacia Navarro, Pedro Semolina, 100. Desde mañana a las 8 hasta el domingo, Farmacia Victoria, Avenida Buenos Aires 305. Y desde las 8 del domingo hasta las 8 del lunes, 14, va a estar el turno Farmacia Masagle de Maggi en Avenida Buenos Aires 1099. Final para los 30 minutos. Pegadito ahora se viene un documental realizado por alumnos de la Escuela José Manuel Estrada, y que de alguna manera hace una especie de homenaje este documental a los bomberos voluntarios de nuestra ciudad por el anegamiento y el sacrificio. Lo van a ver ustedes ahora, pegadito a los 30 minutos. Se va a repetir mañana sábado a las 14:30 y el domingo a las 14 y el lunes a las 13. Es decir que para que todos los chicos, para que las familias y todos los bomberos que están y forman parte de este documental puedan verse. Entonces va ahora en vivo. Se repite mañana sábado 14:30, el domingo 14 horas y el lunes a las 13. Buen fin de semana, Dios mediante, el lunes aquí estaremos a partir de las 21 arrancando la semana informativa de Canal 2. Gracias, buenas noches.